Muchas gracias, Rodrigo. Para mí es un gran gusto el día de hoy conducir esta sesión con la ministra de Economía, María Antonieta Alba. En verdad que se haya dado un tiempo para compartir con los jóvenes y el resto del público que va a estar hoy, porque solicitó que sea una sesión abierta. Es un montón para nosotros en estos tiempos de crisis. No vamos a hablar de economía, no vamos a hablar de política. Vamos a hablar de algo más humano, vamos a hablar de la importancia de tener un propósito, de tener un norte, una ruta, una búsqueda en la vida que te orienta y que moviliza no solamente tu energía, sino que moviliza la energía de muchos y tiene que ver mucho además con liderazgo. Tenemos un grupo que está conectado en la plataforma, que son los cadeístas jóvenes, y además tenemos público en el Facebook. Así que tenemos dos públicos. A los cadeístas, por favor, no olvidar enviar sus preguntas a través del chat. Y en Facebook, ya saben, bueno, los comentarios son bienvenidos. El hashtag el día de hoy es CADE Jóvenes. La ministra va a hablar por unos 15 a 20 minutos primero sobre el tema y luego tendremos una conversación. Sin más preámbulos, yo los dejo con la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Hola jóvenes, ahora que la vida tiene forma de Zoom y luego de un sinfín diario de reuniones virtuales con ministras y ministros de Estado, con gobernadores, con alcaldes, con representantes de gremios, etc., les confieso que es la primera vez en muchos meses que en una reunión virtual me siento por encima de la media generacional. Tengo 35 años, me sentía jovencísima pregunta puede interpretarse desde diferentes aristas. Veamos algunas. ¿Qué hago yo aquí hablándoles a ustedes? ¿O qué hacen ustedes aquí escuchando a esta 35añera? ¿O qué hago yo aquí como ministra de Economía del Perú en medio de una de las crisis económicas más graves de nuestra historia? ¿O qué hacemos aquí en este mundo pandémico que nos ha tocado vivir? Tengo las preguntas, pero no todas las respuestas. Igual trataré de aproximarme. Hace pocos días estaba reunida aquí en el Ministerio de Economía y Finanzas con una agrupación parlamentaria. No voy a mencionar cuál, pero sí que reconozco en sus integrantes su real preocupación por el país. En un momento de la reunión, una congresista me increpó diciendo que para hacer algo por el Perú yo debía primero conocerlo. Lo que ella me estaba diciendo, evidentemente, era que yo no conocía mi país. Y esta no ha sido la primera vez. Lo he escuchado muchas veces en distintas menciones. Esto me hace acordar cuando un amigo chocó el lado del copiloto de su auto y durante años se subía a ese mismo auto tapándose los ojos si pasaba por el lado chocado, el lado del copiloto, para no ver la abolladura. Lo que no se ve no existe, decía él, y manejó feliz durante años con su auto chocado. Lo que no se ve no existe. En el fondo, lo que la congresista me decía era que para mí, según ella, el Perú era como esa abolladura en el auto. Yo no era capaz de ver mi país en toda su dimensión, que yo no conozco la realidad por la que atraviesa la población en distintas zonas del país, que no conozco sus necesidades y nuestras potencialidades. Podría, como ministra de Economía y Finanzas,
manejar la hacienda de un país que no conozco? Por supuesto que no. Seguro a ustedes les ha pasado que sin conocerlos hay quienes los sitúan en una categoría, les pone etiquetas, dicen de ustedes cosas que no son ciertas. Conozco esta situación y todos también la conocen porque ejerciendo un cargo público de responsabilidad, lo que se dice de mí se dice públicamente a través de medios de comunicación. Cuando asumí el ministerio, por ejemplo, una revista y un diario me bautizaron como la ñañita y la guaguita. Asumían que por ser joven y seguro por ser mujer, la tenemos muy difíciles las mujeres, ustedes lo saben, las chicas que están acá, era inexperta, que no estaba lista para asumir esta función. Yo ingresé al Ministerio de Economía y Finanzas en mis últimos meses de estudios de economía, en marzo del 2007. Ingresé a la Dirección de Inversión Pública. Luego de 3 años ahí, a inicios del 2010, me fui a Georgetown a un curso de liderazgo. Y luego de 3 meses de mucho aprendizaje, volví al MEF, esta vez a la Dirección General de Presupuesto Público. En diciembre del 2011, fui a trabajar al MIDIS a apoyar la conformación de este nuevo ministerio. En julio del 2012, me fui a estudiar en la Escuela de Gobierno de Harvard, el Kennedy School. Y al regreso, en junio del 2014, me fui a trabajar al despacho del ministro de Educación de ese entonces, Jaime Saavedra. Luego, en el mismo ministerio, fui jefa de presupuesto del Ministerio de Educación. En octubre del 2017, me nombraron directora general de presupuesto público del MEF y desde el 3 de octubre del 2019, soy la ministra de Economía del país. ¿Por qué pueden inferir algo sobre mí sin conocerme? En realidad, eso no me quita el sueño. Entiendo que es parte del juego político. También es parte de ese mismo juego político que me hayan identificado con un sector social, para que haya quienes que en contraposición se muestran como personas que sí parecen preocupados por los pobres. A veces así funciona la política. Es triste que sea así. Pero chicas, chicas que me están escuchando, quiero decirles que yo soy privilegiada en un país de inequidades, de injusticias y de pobrezas. He tenido oportunidades y he podido tomar decisiones, pero con un propósito, con un objetivo, que siempre ha sido muy claro para mí, que es trabajar por mi país. ¿Qué hago yo aquí entonces? El inicio de la respuesta tiene, lamentablemente, mucho que ver con este privilegio. Me explico. Desde que era niña, mi padre, un ingeniero de suelos, un hombre bueno, respetado entre sus pares, un padre noble que me sigue enseñando cada día, me llevaba a sus viajes de trabajo por el país. Estuve con él en Huaraz, por ejemplo, en la central hidroeléctrica de Cañón del Pato. Lo acompañé a Ayacucho a instalar un acelerógrafo en la Universidad Nacional de Huamanga. Para que no googleen, un acelerógrafo es un aparato para medir un movimiento del suelo durante los sismos. Estuvimos en Iquitos recorriendo carreteras. En fin, un largo etcétera a lo largo del país. En cada uno de esos viajes, yo vi el deterioro en los colegios públicos, la falta de pistas y veredas que llenaban de polvo las casas. En más de un lugar me sorprendía que no hubiera agua, y es que yo era niña. Regresaba a Lima, a mi casa donde no faltaba nada, a mi colegio privado. Esos viajes con mi padre no eran vacaciones, eran enseñanzas. Mi padre supo hacer conmigo lo que estoy segura muchos de ustedes ya saben. Me hizo conocer la realidad de nuestro país. Me dijo, sin decírmelo, que ese era mi país. Me dio un sentido de pertenencia a un lugar en apariencia ajeno visto desde la ciudad. ¿Cómo era posible que conviviéramos en la misma nación esa niña que conocí en el trayecto a Tarma, que caminaba sin zapatos, y yo, que tenía acceso a la mejor educación, a una casa cómoda, a comida caliente 3 veces al día? ¿Dónde estaba la falla? Tenía que existir una falla, pensaba. Fue en esa niñez, en esos viajes, donde descubrí mi propósito, o para ser más precisa, donde comencé a entenderlo. Aprendí a mirar y a reconocer las distintas realidades de este país, desde mi posición privilegiada. Lo reconozco, pero no como un obstáculo, sino como una oportunidad. Comprendí desde niña las enormes desigualdades. Desde el país que me tocó, podía soñar en un futuro para mí, cualquiera que esté fuera, y con esfuerzo conseguirlo. Con esfuerzo, claro, la mejor educación tampoco te garantiza nada. Estudié muchísimo para poder llegar a Harvard. Pero ¿qué posibilidades hubiera tenido
de ir, de haber nacido en una zona sin recursos, no digo que sea imposible. Lo que digo es que no hay equidad para acceder a esta meta. Uno no decide si nace en Huancavelica, en Lima o en Piura. Sí decidimos, sin embargo, cuánto nos esforzamos por conseguir lo que queremos. Pero mientras nacer en Lima o en Huancavelica marque una diferencia, no habrá equidad en este esfuerzo. ¿Cómo puede soñar una niña del distrito de Pausa, en Paucar de Sarasara, si uno de los problemas de su familia sigue siendo sobrevivir al frío cada año? ¿Cuál puede ser la noción de futura para un niño de Daten del Marañón si no solo no tiene la oportunidad de atravesar fronteras geográficas, sino que debido a una educación tan endeble, tampoco las fronteras mentales? Y si para esa niñez el futuro tiene que ver más con la sobrevivencia que con el alcance de objetivos, ¿qué país podemos construir? Uso el plural porque la construcción de un país requiere de una visión colectiva. No podemos seguir viviendo en varios países dentro de un mismo país. Una niña de Lima no debería viajar a una provincia como quien visita otro planeta. Y al revés, esa diferencia podría ser cultural, de costumbres, pero en ningún caso debería ser en términos de acceso a oportunidades. Eso tenemos que cambiarlo. Ustedes tienen que cambiarlo. Los problemas estructurales del país no los va a solucionar un solo gobierno y menos una sola persona. Mientras no comprendamos que nuestro problema es el mismo para todos, sin importar de dónde venimos, no habrá un país posible. Mi propósito no es, o no debería ser, distinto al de ustedes, buscar el bien común. ¿Qué hago yo aquí entonces? Decidí ser funcionaria a los 20 años, cuando estaba en mis últimos años en la universidad. Quería buscar el bien común desde el centro del aparato estatal. No consigo la función pública desligada de este propósito. Yo era muy joven, tenía 15 años, cuando vi, de hecho lo vimos muchos acá, a un asesor presidencial torciendo voluntades de políticos y funcionarios con pilas de dinero. ¿Qué interés público hay en esa imagen tan grotesca? Ninguno, solo el uso de los recursos del Estado, de todos los peruanos, para beneficio propio. ¿Qué ciudadanía se podría construir con eso si el único objetivo es el beneficio personal? Chicos, chicas, no importa si ustedes deciden trabajar en el sector público o en el privado, la búsqueda del bien común debería ser nuestro propósito, nuestro fin máximo. En algún momento creo que perdimos como país ese concepto de lo que es el interés público. La corrupción es quizás solo una muestra de que nos hemos desviado del camino. No es la única muestra. De pronto algunos agentes quieren, y perdón por ser tan economista en este punto, maximizar su utilidad. Lo hemos visto durante la pandemia. Y creo que todavía no hemos entendido como país que el bienestar de todos es también el bienestar individual. Decimos que la educación pública es mala y lo repetimos como una mantra. Decimos, sin necesidad de una pandemia, que la salud pública es pésima. Pero si tenemos algunas oportunidades, probablemente nuestras familias ni nosotros vamos a tener que enfrentarnos a eso. Entonces se han creado esas burbujas donde no se lidia con lo público. Y desde esa mirada, no solo privilegiada, sino también egoísta, es mucho más difícil que exista un interés para entender que si la educación o la salud pública funciona, eso nos va a servir a todos, al país, porque cerraremos brechas y habrá oportunidades. No sé en qué momento hemos perdido esa conciencia o en todo caso esa fortaleza en la convicción de que a todos nos conviene que la educación pública sea buena, que la salud pública sea buena, que la seguridad sea buena y sea para todos. Debemos construir y perseverar sobre la idea del interés público. Todas las decisiones que he tomado como funcionaria, no solo como ministra de Economía y Finanzas, sino desde antes, tienen como base el interés público. Por ejemplo, si me dicen que en Pensión 65 faltan 300 millones para cerrar la brecha de cobertura y han encontrado que se pueden hacer ahorros por ese mismo monto, no hay forma de decirle que no a ese pedido y atenderlo. Pero hay decisiones donde el interés público no es tan claro y muchas horas de mi vida me las he pasado tratando de discernir junto a mi equipo si tal o cual idea tiene o no que ver con el interés público. Una exoneración tributaria, por ejemplo, puede ser beneficiosa para un sector, pero te puede generar una enorme distorsión en otro sector.
No son tiempos fáciles para discernir el interés público. Estamos en una pandemia a pocos meses de unas elecciones generales. A veces el interés público se disfraza de populismo y eso que parece beneficioso termina siendo perjudicial para la construcción de un futuro conjunto. Desde el sector privado, ese propósito, esa búsqueda del bien común, no debería ser distinto. Desde su papel como jóvenes líderes, tampoco. Parece un asunto casi religioso, trabajar pensando en los demás. Pero es un tema de ciudadanía, que cada niño y niña peruana pueda pensar en el futuro y pueda tener la capacidad de elegir lo que quiera hacer en la vida y conseguirlo a base de mucho esfuerzo. Esto no debería ser solo una posibilidad de los privilegiados. Nos hemos desviado como país de este objetivo de interés público. ¿Qué hacemos aquí entonces? ¿Qué haces tú aquí? Hay que pensar juntos que la ruta es una sola para todos, que el propósito debe ser el mismo. No hay que cubrirnos los ojos ante las abolladuras de la vida, porque solo así sabremos reparar lo que hemos estropeado. Y vaya que hemos estropeado durante varios años. Pienso ser funcionaria pública toda mi vida. La gran mayoría de funcionarios públicos de este país piensa igual que yo. Créanme, los buenos son más. De todas formas, con la mayoría no basta. Los necesitamos a ustedes, a todos, a todas. El Perú los necesita a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Qué gusto tenerla con nosotros. Ahora vamos a conversar unos 15 minutos. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Muchas gracias. Voy a ir de frente con las preguntas del público. No voy a poder compartir todas porque hay miles, pero voy con algunas. Y quiero centrarme en una frase que usted acaba de decir, que es: no hay que cubrirnos los ojos ante las abolladuras de la vida. Y hay una pregunta que aparece aquí en el chat que dice: ¿pero cómo hace para levantarse cada día y seguir adelante con ánimo a pesar de todos los calificativos, los prejuicios y, yo agrego, los problemas que encuentra cada día? Voy a también responder desde el ámbito personal, ¿no? Primero, no puedo negar que hay días donde provoca, digamos, tirar la toalla. Pero a mí lo que me sirve muchísimo es viajar, volver a conectarme con esta realidad que desde niña me inspiró mucho. Hace 2 semanas estuve en Pucallpa, de hecho, y entender que hay niños o hay personas que no tienen las oportunidades que necesitan, que personas como yo sigamos trabajando durísimo. Entonces, creo que para eso siempre viajo, siempre trato de reconectarme con esa niñez que me hizo abrir los ojos y también, obviamente, estar rodeada de muchas personas en el ámbito personal, de personas buenas, personas que te llenan de energía. Sobre esto último, yo tengo una pregunta que no es del público, yo la voy a hacer de mi cosecha, y es: ¿y cómo hace para formar equipo? ¿Cuáles son los criterios que busca en esa gente con la cual tiene que trabajar y compartir el propósito? Mi principio es que tengo que buscar gente mejor que yo. Entonces, por ejemplo, mi director general de macro, yo sé que es mucho mejor economista que yo. Sé que mi director general mi directora general de inversión pública, sé que entiende mejor que yo los temas. Entonces, creo que siempre ha sido una convicción buscar gente que sea mejor que yo y gente, sobre todo, muy comprometida con el país. Y ahí es un tema que para mí siempre ha sido muy importante. La parte técnica se aprende, ¿no? Pero la madera, la convicción, la ética, eso está ahí, es inquebrantable, y eso es lo que yo más busco en un equipo. Y un equipo muy comprometido con el desarrollo del Perú, ¿no? A mí, siempre lo he dicho, como funcionaria pública, creo mucho en la carrera en el sector público. Creo que las personas tenemos que, en el sector público siempre hay esto de buscar el interés común, tenemos que tener las lealtades muy cerca, muy enfocadas en el sector público. Entonces, por eso sí, busco que sean personas con una enorme convicción con el servicio público.
Hay una pregunta del público. Y claro, dice, ¿pero por dónde empezamos y qué podemos hacer aquellos que no estamos en el sector público para generar cambios que marquen la diferencia? Entonces yo agrego a eso, me imagino que usted, ministra, necesita jugar en pared con la sociedad civil, con el sector privado. ¿Qué es lo que busca ahí y qué es lo que estos jóvenes pueden hacer desde estos sectores que no necesariamente es el sector público? Uy, creo que se pueden hacer cosas increíbles desde no solamente desde el sector público. Primero, yo siempre creo que si tenemos algunas convicciones, algunos ideales para nuestra sociedad, primero tenemos que ser los embajadores dentro de nuestras instituciones. Si creemos, si odiamos y si nos hace molestar mucho, por ejemplo, la discriminación contra la mujer, deberíamos ser los primeros embajadores que en los espacios donde trabajemos retemos al status quo, retemos a ese status quo que de cierta manera normaliza algunas prácticas que están mal. Eso es como la cultura de las organizaciones desde donde estemos. Y del sector privado, yo siempre de repente comparto con ustedes una idea que tengo, que he forjado mucho más ahora que soy ministra, ¿no? Yo, cuando tú piensas en los ciudadanos, cuando tú piensas en qué servicios les brindamos, está el lado, obviamente, de los servicios públicos, que queremos que sean buenos, queremos que la educación, que la salud sea buena, pero también tenemos que entender que los ciudadanos también acceden a una serie de productos abastecidos por el sector privado. Y necesitamos garantizar la mejor calidad al menor precio, ¿no? Y hay este valor que se ha quedado un poco escondido o dejado de lado, que es la competencia en los mercados. O sea, nosotros también, desde las empresas donde estemos, tenemos que garantizar que sean prácticas leales de competencia, porque al final del día lo que nosotros queremos es que los ciudadanos accedan a los mejores productos a los menores precios. Y durante la pandemia hemos visto algunos problemas con el abuso de la posición de dominio, por ejemplo, ¿no? En algunos sectores que no se caracterizan por tener competencia. Entonces, yo realmente creo que desde el sector público se pueden hacer muchas cosas, pero desde el sector privado también se pueden hacer cosas infinitas, cosas increíbles. Y creo que meter esa lógica de la búsqueda del bienestar común, del interés público, también en el sector privado es una forma muy poderosa de incidir. Ministra, usted ya lo mencionó de cuando usted le dijeron ñañita, le dijeron guaguita, pero yo quisiera hacer énfasis sobre todo para las mujeres jóvenes que están aquí como espectadoras. Hasta ahora usted, presumo, y por favor le pido que me lo confirme, ¿sigue sintiendo la discriminación porque es una mujer joven? Y si es así, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo hacen estas mujeres jóvenes que están aquí para poder llegar a donde usted está a pesar de la discriminación y de todas las barreras que le ponen a las mujeres en el Perú? Yo creo que y eso también es muy personal, yo las invitaría a protestar, ¿no? A mí misma me cuesta muchísimo, como es algo tan normalizado en la sociedad, me cuesta. Hay cosas que escuchamos día a día que deberíamos protestar y hacer que llegar a una situación donde a las personas les dé cierta vergüenza decir algunas barbaridades como se dicen todos los días, ¿no? Y yo sí he sentido que esta normalización hace que nos quedemos calladas, muy calladas a veces. Entonces, lo que yo creo, hay que levantar la señal de protesta, cosa que a mí a veces me cuesta un poco. Pero creo que lo que sí yo les diría a todas las chicas que me ven, a lo largo de su desarrollo profesional van a ver muchas personas que las van a hacer creer que no valen lo suficiente, que no están lo suficientemente preparadas. Yo les digo ahí que regresen a sus convicciones, regresen a esta fuerza. Y no dejen que estos obstáculos culturales y mentales que hay las paralicen, ¿no? Y bueno, y creo que, no sé, creo que las mujeres tenemos que estar más juntas también para apoyarnos. En esa línea de los desafíos que encuentra usted, una es por el tema de género, pero también está por el tema de edad, probablemente.
Y de hecho hay tres preguntas que estoy encontrando aquí que van por la misma línea. Y voy a leer una de ellas tal cual, y es, ¿la edad ha sido alguna dificultad para dirigir un equipo, estando conformado a veces por personas mayores? Y yo agrego a eso, digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas es un lugar que uno se imagina con gente con muchos años, pero creo que además usted ha dado un giro ahí dentro del Ministerio, en el equipo. Entonces, ¿cómo lidiar también no solamente con el problema de género, sino también con el problema de la edad para ejercer liderazgo, considerando que hay muchos prejuicios también por ese lado? Sobre todo para los jóvenes cadeístas que están aquí, que tienen entre 20 y 30 años y seguramente ya son líderes en sus zonas. Creo que, o sea, hablemos, por ejemplo, hablemos del MEF, que es la organización que yo conozco bastante bien. Hay que tener este balance entre la juventud, el ímpetu de querer hacer cambios y la enorme experiencia que tienen las personas en nuestras organizaciones durante que han labrado durante años, ¿no? Creo que es importantísimo valorarlo, ser totalmente humildes. Yo creo que cuando yo te decía que siempre que busco que la gente que trabaje conmigo sea mejor que yo, es porque yo reconozco que los problemas que se enfrentan en este ministerio son enormes y no yo todo lo voy a saber, ¿no? Y al contrario, yo quisiera que más gente especializada en sus campos trabaja acá, ¿no? Y eso es un poco la actitud que hay que tener con las personas de mucha experiencia. Yo entré también, antes que al MEF, a la Dirección General de Presupuesto Público, una dirección quizás de las primeras que se fundó acá en el MEF, con gente de muchísima experiencia, de la que se puede aprender mucho, pero creo que también hay que tener, digamos, paciencia, ¿no? Están acostumbrados a trabajar de una forma que ellos, por supuesto, consideran que es la correcta y está bien, pero creo que hay que tener mucha paciencia y hay que promover esos espacios de diálogos, y sobre todo los jóvenes, tenemos que tener mucha humildad y reconocer en las personas que trabajan ahí su enorme experiencia y tenerlos como consejeros, ¿no? Cuando yo tengo algún tema complicado, yo siempre llamo a Cristina, que trabaja acá en presupuesto hace muchísimos años. Ella ha visto todos los presupuestos que se han aprobado y tiene una enorme experiencia. Entonces, creo que sí es importante llegar a esos espacios donde se valora mucho el ímpetu, la energía, pero también tener la suficiente humildad para reconocer que las personas con mucha experiencia se suman al equipo y pueden contribuir de manera muy positiva. El diálogo intergeneracional, entonces, es una de sus banderas, ministra. Hace un momento dijo algo que me dejó pensando, y es que usted siempre va a ser servidora pública, ¿no? Pero usted ya es ministra de Economía. Entonces, digamos, ¿cómo se ve usted en el futuro? Porque lo que te pasa también, además, a muchos jóvenes que llegan a puestos de liderazgo en algún momento en su juventud, digamos, puede llegar a preguntarse, ¿y ahora qué sigue? Yo le pregunto lo mismo a usted. Digamos, el periodo de gobierno va a acabar en algún momento, porque así es la democracia. ¿Qué sigue? A ver, yo como lo dije, yo soy una funcionaria pública en... Yo soy como del ejército del sector público. En determinados momentos, por algunas coyunturas, el presidente o alguien te da la confianza para un puesto de mayor liderazgo y durante ese momento tú sales de tu zona técnica para asumir un puesto de más visible, más político, en el sentido bueno de la palabra, en el sentido adecuado de la palabra. Y esto es un encargo que yo he tenido, pero yo soy de las filas del sector público. Entonces, yo perfectamente puedo volver a ser directora general, viceministra. Lo que sí para mí, Elohim, es muy importante mantenerme en el sector público, que es ya sea el Estado, un organismo internacional. Creo que irme, por ejemplo, al sector privado y luego regresar complicaría mucho mi desarrollo futuro, ¿no? ¿Puede desarrollar esa idea de complicaría mucho su desarrollo futuro el pasar de un lado a otro? Sí, y eso creo que responde un poco durante mi primera intervención yo hablé de las etiquetas. Entonces,
Es difícil, creo, para las personas entender que una persona puede tener las lealtades siempre puestas en el país y siempre puestas en el servicio público, en el bien común. Entonces, si yo, imagínate que me voy a una transnacional de no sé, que venda carros, me voy a inventar cualquier cosa. Y luego regreso a mi rol como funcionaria pública y en algún momento en la vida te vas a tener, sobre todo desde el MEF, vamos a tener que hablar de, no sé, el ISC al combustible. Entonces, sobre todo en posiciones como las del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que siempre al final vas a terminar regulando algo del sector privado. Entonces, tú tienes que tener legitimidad también de defender siempre los intereses del sector público. Entonces, alguna persona que no puede entender esta voluntad por encontrar el interés público me va a sacar y decir, la ministra no quiere ponerle ISC a los carros o tal, porque ha trabajado. Entonces, este tema de las lealtades, y es tan fácil también, y perdonen por esto, pero es tan fácil dañar reputaciones. Entonces, eso es uno de mis aprendizajes, ¿no? Es muy fácil. También es un llamado que hago, ¿no? A ser más, tener más sentido crítico cuando juzguemos a alguien, ¿no? O sea, creo que es muy fácil todavía dañar reputaciones. Y es algo que yo he entendido desde esta posición, el tema de lo difícil que es para algunos que tú persigas el interés público. Y creo que para mí el mejor ejemplo que estoy haciendo bien en mi trabajo es que en una misma semana se me puede decir la ministra comunista y la ministra de los ricos, ¿no? Eso para mí es una excelente noticia porque significa que para algún sector estoy lidiando por un interés y para otro sector estoy lidiando, o sea, es un buen balance. Para mí, yo cuando salen esos extremos digo, estoy haciendo algo bien acá. Tengo una última pregunta porque nos quedan 3 minutos y que ya tiene que ver un poco con la misión de cerrar brechas en un país con tantas desigualdades, que además sé que es algo que a usted le preocupa de manera personal y profesional. ¿Qué le diría a los cadeístas que están acá presentes sobre qué pueden hacer desde sus trincheras para abordar los problemas de las desigualdades profundas que tenemos en este país y, como usted dijo en algún momento, los diferentes Perús que tenemos, con los que convivimos todos los días? Sí, yo creo que lo primero es nunca perder nuestra capacidad de indignarnos por las diferencias, ¿no? Creo que, o sea, este ímpetu positivo que te da como este reconocimiento de las desigualdades, no importa que tengamos 20 años, 60 años o 45 años, creo que ser totalmente consciente que eso está mal es algo que tenemos que preservar siempre. Yo siento que a veces nos acomodamos o queremos tirar la toalla. Creo que ese sentido de indignarse por eso creo que tiene que estar siempre presente. Y yo sé que puede sonar un poco abstracto, pero el tema este concepto que a mí me parece muy potente del interés público, el bien común, que busquemos en todo lo que hacemos esto, creo que es algo que se aplica a todas las organizaciones, ¿no? Y a los diferentes lugares donde nos desenvolvamos. Creo que también hay que prepararse mucho, yo creo también que también lo dije en las primeras en la primera parte del discurso, yo he trabajado muy duro para llegar a donde estoy, ¿no? He quemado pestañas para llegar acá. Entonces, creo que el esfuerzo también es muy importante y la capacidad. Yo sí creo que es importantísimo. A veces, acá cuando yo al menos me lleno de trámites y respuestas y cosas, y a veces como nos olvidamos que estamos acá para cerrar brechas, para mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias, ministra. Estamos con el tiempo cumplido, pero por favor no quiero irme, no quiero despedirme sin que dejarle un espacio para algunas palabras finales. Y yo le digo muchas gracias por esta extraordinaria conversación. Bueno, a todos los que me están escuchando, yo de cierta manera me siento muy identificada con ustedes. Yo desde que estuve en la universidad, justo ahí conocí el OIM, formamos esta organización Coherencia. Y a lo largo de, a lo largo de, de,
de mi desarrollo profesional, he compartido espacios con jóvenes de distintas universidades que para mí han sido fundamentales para mi formación. Quizás si yo hubiese estado encerrada en las aulas de la Pacífico, no tendría la misma formación que tengo ahora luego de haber tenido conversaciones con Elohim cuando era joven o con la gente de San Marcos, con la gente de la Universidad de Lima. Entonces creo que tienen que reconocer esos espacios que ustedes tienen para entender que son parte de su propia formación, ¿no? Y el hecho de tener una formación integral, esos espacios contribuyen mucho a esto. Yo siempre lo digo, yo no sería la misma sin haber pasado por coherencia, por esos espacios de liderazgo de jóvenes, así que sáquenle el máximo provecho. Y también, yo siempre lo digo, el Perú no acaba con la pandemia, el Perú no acaba con las elecciones. Tenemos que seguir empujando el carro, prepárense para eso. Y también decirles que la gente que tiene buenas intenciones con el país tiene que estar junta, ¿no? Los corruptos son súper organizados y siempre están juntos, ¿no? La gente que es buena, que está del otro lado, a veces por rencillas personales, a veces por egos, se divide, ¿no? Y creo que tenemos que... Yo recuerdo esta conversación con mi papá, ¿no? Que trabajaba en una oficina donde supuestamente todo el mundo trabajaba pues por el bien común y habían peleas. Y mi papá me dijo, es que ese es el gran problema, ¿no? Los corruptos siempre están organizados y los buenos nos paramos peleando por tonterías. Entonces, ese es un mensaje que les quiero transmitir. Tratemos de estar siempre juntos los buenos, ¿no? Muchas gracias. Hablando de estar juntos los buenos, ministra, le cuento que inmediatamente después de esta sesión, ya solamente con los cadeístas, van a estar Álvaro Hensler y Adriana Carrasco haciendo una sesión de propósito. Gente con la que hemos trabajado también nosotros desde muy jóvenes. Así que somos parte del clan, estamos en esto y usted ahora está en un puesto que a nosotros nos deja muy orgullosos como generación. Muchas gracias. Para los cadeístas, por favor, no dejen de llenar la encuesta y con eso nos despedimos. Ministra, por favor, escuche las palmas virtuales. Un abrazo. Chao.